Básicamente es un edificio de prestación de servicios hospitalarios que tenga un foco de diseño y de operación, y eso es algo muy importante porque no es solamente un tema simplemente de diseñar una edificación de cierta manera, sino de operarla correctamente, enfocado a unos conceptos de eficiencia energética muy estrictos y de cuidado medioambiental. ¿Eso qué genera o cuál es el objetivo final de un hospital verde? Una disminución en nuestra huella de carbono, opciones muy atractivas de ahorros energéticos durante la operación del edificio, que va a generar unos ahorros económicos muy importantes para la Fundación Santa Fe de Bogotá, y una mejora en la productividad de las personas que trabajan y que se están curando adentro de ese hospital, dado que todo el ambiente está previsto y planeado para que sea un ambiente sano. En este caso en particular nos hemos centrado en cuatro bases muy principales, y tienen que ver la primera con el ahorro de agua en la operación del edificio, la segunda con el ahorro de energía, la tercera con el uso de recursos y materiales amigables con el medio ambiente, y la cuarta con la calidad y el confort interior que van a tener las personas que van a ocupar el edificio. Quisiera, digamos, recalcar algunos parámetros de esos cuatro, de esas cuatro bases de diseño. Y, por ejemplo, dentro de la estrategia de ahorro de agua, se está diseñando un edificio con aparatos sanitarios y griferías de bajo consumo, con recuperación de aguas lluvias y con medidores del consumo de agua para monitorear exactamente qué cantidad de agua y dónde pueden haber mejoras durante la operación del edificio para obtener mayores o menores consumos, debiera decir. Desde el punto de vista de ahorro energético, se están implementando estrategias de control de iluminación y la compra de equipos absolutamente eficientes, diferentes a los que usualmente se compran y se usan en este tipo de edificaciones, para poder tener una reducción muy importante en los niveles de consumo de kilovatios que vamos a tener en el hospital. Asimismo, desde el punto de vista de los recursos y los materiales que se van a utilizar para construir el hospital, se están haciendo compras pensando en tener materiales que sean bajo emisivos desde el punto de vista de compuestos orgánicos volátiles, y un plan de manejo de reutilización y reciclaje de recursos durante la construcción muy importante. Esto es algo bien importante mencionar, dado que va muy en la línea de las nuevas regulaciones ambientales que el distrito ha puesto a funcionar a partir de este año y que estamos cumpliendo con creces en la construcción de este edificio en particular. Respecto a la calidad del aire y confort interior, que es un concepto realmente nuevo en Colombia, lo que se está buscando es crear un hospital que tenga un ambiente interior sano, que no sea un edificio enfermo, si lo quieren poner de esa manera. Importantes ratas de recambio de aire, de temperatura controlada, de humedad controlada, que van a hacer que realmente este edificio sea algo con la que el resto de la gente se quiera comparar cuando piense en un espacio supremamente confortable. Si me preguntan a mí desde el punto de vista de ingeniería, les diría que aparte de minimizar nuestra huella de carbono, es obtener unos ahorros muy, muy importantes. Si uno lo ve desde el punto de vista de la operación para la Fundación Santa Fe, independiente de los ahorros que he mencionado anteriormente, es la creación de un espacio que realmente sea un espacio para mejorar desde el punto de vista mental y desde el punto de vista físico para los pacientes y toda su familia. We'll be right back.